Palabra de Mujer, muchas gracias por acompañarnos otra vez en nuestro programa. Nuestro programa de hoy es sobre violencia sexual y conflicto armado. Para ello contamos con la presencia de dos especialistas en este tema, que son la profesora Gloria Careaga, ella es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Elizabeth Pérez, ella es indígena MAM de Guatemala, también profesora en este momento en la actualidad en investigación y con grupos de mujeres del altiplano de Guatemala. Muchas gracias por estar acá acompañándonos a Palabra de Mujer. Son totalmente bienvenidas. Gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Bien, ¿qué estamos entendiendo por violencia sexual? ¿A qué nos referimos con violencia sexual y ese vínculo con el conflicto armado? Bueno, mira, yo creo que hablar sobre violencia es un tema que dentro del campo de los estudios de la mujer, de los estudios feministas, se ha sido tocado desde el origen de los estudios y del movimiento feminista contemporáneo. Yo creo que ahora estamos precisamente tratando de focalizar esa violencia a aquella que se refiere específicamente al ataque que hay sobre el cuerpo por la condición de género, ¿no? Entonces, violencia sexual nos referiríamos a aquella en la que el cuerpo está contemplado y centrado principalmente en aquellos aspectos sexuales que pueden ser los pechos, las nalgas, los genitales de las personas y que tiene que ver con distintas expresiones que hay en relación con estas partes del cuerpo que generalmente son objeto de placer y de expresión erótica, pero que se evidencia una hazaña, una violencia, una agresión específica sobre esta parte del cuerpo, ¿no? Entonces ahí te podríamos diferenciar, cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres o violencia de género, estamos hablando de aquella violencia que sufren las mujeres o las personas a partir de su condición de género. Y aquí estamos generalizando también, pero haciendo una especificidad cuando se refiere a los órganos sexuales, a los genitales de las personas. Claro, porque violencia sexual podríamos, en otro contexto, es pensar en violaciones, abusos sexuales contra las mujeres. En este caso, hay violación y abusos sexuales, claro. Pero dentro de un contexto de guerra militar, o, ¿verdad? Sí, dentro de un conflicto en el que las armas están siendo como un elemento central, porque cuando estamos hablando de la violencia de género, pues tiene que haber un conflicto también, pero ahí las armas no están siendo parte precisamente como protagónica del conflicto, ¿no? Dos elementos importantes ahí. Una es las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué en tiempos de guerra hay violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y el otro tema que está planteando es el genocidio. Prácticamente la desaparición por etnia, ¿verdad? Por culturas. Pero ahí el centro siguen siendo las mujeres. En general, sí. La violencia sexual tradicionalmente se ha aplicado mucho más hacia las mujeres y las niñas, pero no solamente, no exclusivamente. Desafortunadamente, pareciera que la violencia sexual va adquiriendo nuevas expresiones y se va ampliando la expresión, incluso toca hoy a algunos hombres y a los niños, pues ya desde hace rato que estamos viendo que existe una violencia sexual importante también, ¿no? ¿Cuál es la experiencia en Guatemala? Sí, yo pienso que en mayor porcentaje le ha tocado a las mujeres, a las niñas y niños, ¿verdad? Y que recientemente también le ha tocado a hombres. Yo siento que el porcentaje alto está dirigido hacia las mujeres y a las niñas y niños. Ahora, ¿por qué? Vamos, tratemos de entender cuál es la causa de que sean los cuerpos. ¿Por qué la sexualidad? ¿Por qué esa violencia sexual en esas circunstancias? Hay pues algunas explicaciones. Yo creo que tiene que ver por una parte, porque la valoración sexual que se ha hecho al cuerpo de las mujeres y a la reproducción, ¿no? Con lo que estaba diciendo Elizabeth precisamente,
el hecho de que se violente sexualmente a las mujeres tiene que ver con la pérdida de dignidad para las mujeres, pero también tiene que ver con la pérdida de honor para una población. O sea, el cuerpo de las mujeres ha sido sacralizado y ha sido visto como una, como un capital cultural muy importante para los pueblos. Entonces, cuando estamos refiriéndonos a un grupo específico, a una etnia específica, como ha pasado en Guatemala, como ha pasado en otros países, y que lo vimos también en la guerra de Kosovo, ¿no? Cómo las mujeres fueron violentadas sexualmente con el fin de romper la dignidad del pueblo, por una parte, y en el caso de Kosovo incluso de la eliminación de una población al buscar embarazar a esas mujeres desde otro grupo social, desde el grupo social enemigo. Entonces ahí hay una utilización del cuerpo de las mujeres para el rompimiento de un grupo social, ¿no? Con la eliminación de un grupo social, puesto que su nueva generación, sus nuevos productos ya no pertenecen al mismo grupo, sino que son precisamente la mezcla y la imposición del grupo enemigo sobre el cuerpo de las mujeres. Sí, eso es interesante, ¿verdad? Porque por un lado se puede ir directamente a la eliminación de los pueblos, ¿verdad? Matar a la gente, a los hombres y las mujeres, y la otra es esa, como esa transformación, es decir, ya ustedes no son lo que eran, sino que ahora yo estoy ahí también, es un poco en ese sentido. De hecho, en muchos grupos indígenas en México, por lo menos, las mujeres que salen del pueblo y que duermen fuera del pueblo, cuando empiezan a desarrollarse en sus estudios o por cuestiones laborales, o incluso dentro del activismo que ellas desarrollan, cuando ellas llegan a quedarse a dormir fuera del pueblo, ya existe como una duda de si siguen siendo parte de ese pueblo, ¿no? Porque el dormir fuera se asocia con la posibilidad de tener una vida sexual activa. Entonces eso hace que la gente dude de que la persona siga siendo parte de ese pueblo o que ya está manchada su honor, su identidad por una cultura ajena, ¿no? Entonces muchas veces también hay, digo, está fuera del conflicto, pero nos deja ver precisamente los significados y los valores que están involucradas con esta actividad sexual y cómo la violencia puede tener también ese objetivo, ¿no? De romper esa pureza, esa pertenencia a un determinado grupo social. ¿Qué impacto tiene en las comunidades indígenas esa violencia sexual contra las indígenas? Es que sí, depende del contexto, porque hay comunidades que hablar de sexualidad todavía sigue siendo un tabú. Ajá. Incluso el conocer y hablar del propio territorio, de las hermanas, de las mujeres, sigue siendo un tabú, pues, ¿verdad? Entonces, complementando lo que dice Gloria, está ese imaginario y la presión social que definitivamente cuando uno sale de la comunidad, está ese imaginario, ¿con quién va? ¿A qué va? Y definitivamente a veces por cuestiones laborales, por situaciones estudiantiles y nada que ver con alguna vida sexual, pues, ¿verdad? Pero es ese imaginario, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la violencia sexual también tiene mucho que ver con el imaginario cultural, ¿verdad? Cómo se horroriza el cuerpo de las mujeres sin que eso sea así, pues, ¿verdad? Porque nosotros hemos tenido algunos casos, por ejemplo, cuando las mujeres accesan a un puesto, por ejemplo, en las tomas de decisiones locales, por ejemplo, COCODE, y generalmente se reúnen en la noche. Entonces el imaginario es de que aquella que logró accesar a un puesto de toma de decisiones porque le encanta salir de noche, o porque no sé qué andará haciendo, pues, ¿verdad? Entonces,
son pensamientos que definitivamente dañan la imagen y la sexualidad de la mujer. Los casos de violencia sexual son denunciados o siguen ocultos, o ¿cómo se maneja esa parte? Ante la impunidad, que me imagino que es enorme. No, yo creo que en la historia de los conflictos armados en nuestra región ha habido bastante denuncia, afortunadamente. Yo, justo estábamos comentando que yo recuerdo de los primeros tribunales, el primer tribunal que se celebró con respecto a los derechos de las mujeres en 1993, en la Conferencia Internacional de Viena. Hace 20 años. Precisamente hace 20 años, los testimonios que ahí se presentaron, muchos eran de violencia sexual y algunos eran de violencia sexual en conflicto armado. Justo estas mujeres asiáticas que durante la Segunda Guerra Mundial fueron utilizadas como para la prostitución, pero una prostitución, podríamos decir, forzada, ¿no? Para saciar las necesidades sexuales de los grupos armados, uh-huh. Y que ellas relataron en ese tribunal la experiencia cruel que vivieron durante cuántos días, semanas, meses, en las que estuvieron prácticamente esclavizadas, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido una denuncia permanente, más o menos, aunque podríamos decir, no es una denuncia inmediata, lo estamos viendo con ese tribunal que fue en 1963 y que estaban denunciando todavía los casos que había habido en la Segunda Guerra Mundial, o sea, 20 años después, ¿no? Y entonces podríamos decir que las 40 años después y que las mujeres estaban todavía recriminando el que no se había resarcido, no se había castigado, no había pasado nada. Y yo creo pero yo creo que en América Latina, a partir de los casos de tortura sexual de que han sido objeto las mujeres en el caso de los golpes militares, sí ha habido una denuncia abierta, clara, sobre esas prácticas, ¿no? Yo creo que todos conocemos que en casi todos los países en donde hubo golpe militar, las mujeres que fueron aprehendidas fueron sometidas a tortura sexual. Bien, volvemos a ese tema después de esta pausa. Seguimos conversando en Palabra de Mujer sobre violencia sexual y conflicto armado. Estábamos hablando aquí de la impunidad, de la denuncia, y creo que Elizabeth en esto tiene mucho que contarnos sobre la situación en Guatemala. Bueno, pues según los datos de la memoria histórica del silencio, el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de 1999, nos relatan y nos dicen que de una de cuatro víctimas eran mujeres, ¿verdad? En ese momento, en ese contexto, narra también que fueron 440 aldeas destruidas, 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, 1.000.000 de desplazados y 100.000 refugiados, ¿va? Entonces, cuando vemos los análisis que de cuatro víctimas, una era mujer, entonces podemos catalogar que las formas vividas por las mujeres pues eran torturas, violaciones y muchas formas de violencia sexual. Esas cifras que se ha dado son muy altas. Está refiriéndose a 1999. ¿En qué contexto se dio esa situación? Sí, esa situación, bueno, esos reportes son de 1999. Sin embargo, sabemos que el conflicto armado duró 36 años y se recrudeció los años 70 y 80. Con las dictaduras. Con las dictaduras. Volvamos a ese tema de dictaduras en América Latina, bueno, en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Uh-huh.
esa vinculación con la tortura y la violencia sexual. Sí, a mí me parece que, como yo decía anteriormente, que realmente hay bastante documentación de parte de los países del sur, principalmente Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, han denunciado claramente las distintas formas de tortura sexual que hombres y mujeres vivieron, porque también a los hombres los torturaron sexualmente. Entonces eso, podemos ver entonces cómo se mira a la sexualidad o a los genitales como un elemento de romper precisamente la fuerza, la dignidad de las personas, y se utiliza como una forma de acabar con ellos, romper con todos los límites que puede tener su tolerancia para poder obligarlos a confesar o a denunciar o dar información que los sujetos no están dispuestos. Entonces, ahí vemos cómo la sexualidad de las personas, el sexo de las personas es utilizado precisamente para romper con su dignidad y romper con su fortaleza, ¿no? Pero ahorita que estaba relatando sobre estos datos, Elizabeth, yo estaba pensando que esta situación de la violencia sexual no se da solamente de parte de las fuerzas castrenses como una forma de tortura, sino que se da también como una forma de control sobre las poblaciones, como ella está diciendo, ¿no? Esta desaparición, esta violencia que sufren las mujeres en el campo, nosotros lo hemos vivido y hay denuncias claras en México. Ahora con el proceso de militarización que nosotros estamos viviendo, hay denuncias claras de mujeres que han sido violentadas sexualmente por las fuerzas militares, y que es una forma también de control sobre las mujeres, de ponerlas como como hechos ejemplares para que se mantengan fuera del conflicto, para que las mujeres no participen en las Fuerzas Armadas de Resistencia, ¿no? Pero también una cosa que me parece importante señalar es la situación de desplazamiento que Elizabeth mencionó. Nosotros tenemos informes también, o sea, han sido objeto de análisis los informes que hay de la violencia sexual que sufren las personas en la condición de desplazamiento también. Esta condición de hacinamiento en donde se encuentran las personas provoca también que haya riesgo de violencia sexual para niños, niñas y para las mujeres principalmente, ¿no? Entonces la situación de desplazamiento, claro, es pero otra ahí, condición ahí también. Ahí ya no son las fuerzas militares que ejercieron violencia sexual, sino que... Pero es resultado del conflicto, claro. Que la gente tiene que salir, tiene que estar ahí segregada, pero en unas condiciones de hacinamiento que vulnerabiliza también a los cuerpos y que están a expensas de las necesidades, ¿no? Las supuestas necesidades de los hombres. Y que lo que veíamos es que no es solamente, incluso ahí, muchas veces las personas están sujetas a la agresión que pueden sufrir de su propio grupo o de quienes las están protegiendo. Claro, ¿no? Siempre el cuerpo de por medio. Sí, porque también las fuerzas de protección muchas veces son quienes abusan de estas criaturas. Ya hay reportes incluso de los cascos azules, de los cascos de paz, ¿no? De los ejércitos de paz, que han sido perpetradores de violencia sexual hacia niños y niñas. Entonces, pues vemos que en esta situación de conflicto pareciera que se rompe toda la estructura de normatividad social, los valores sociales se rompen, y los cuerpos entonces están sujetos a esta vulnerabilidad, ¿no? Elizabeth, la denuncia de las mujeres que han sido objeto de violencia sexual en Guatemala es grande, se denuncia, no se denuncia, ¿qué pasa con esas mujeres? ¿La mayoría sobreviven o mueren? ¿Qué información tiene? Bueno, contextualizando, yo creo que hay ejemplos de denuncia de las mujeres sobrevivientes, sobre todo, ¿verdad? Porque las que murieron, murieron. Entonces... Pero murieron muchas, ¿no? ¿Hay algún dato que diga, que sepamos? ¿Cuántas mujeres? Sí, sí, sí. ¿Son más las que mueren, son más las que sobreviven? Datos concretos no tengo ahorita, pero sí sé de sobrevivientes que tuvieron la valentía de denunciar.
y por supuesto que otras han preferido callar, pues, ¿verdad? Porque para los pueblos indígenas, el hecho de denunciar, el hecho de dar a conocer lo que padecen sexualmente, es como que sacar a luz toda la vergüenza, pues, ¿verdad? Y que muchas veces no hay respuestas positivas ante esta denuncia, pues. Entonces más es el de dar a conocer, como manchar su honor, dicen ellas, pues, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve darlo a conocer si no hay respuestas óptimas y no hay condiciones de cómo una respuesta, digamos, positiva hacia sus demandas? Bien, vamos a una nueva pausa y volveremos a seguir con el tema. Sí, yo creo que la situación que hemos estado viviendo en los últimos 10 años en México es realmente muy lamentable, sobre todo en los últimos 5 o 6, yo creo. Me parece que las mujeres en esta condición, en esta nueva condición que hemos estado viviendo en México, pues se presentan una gran vulnerabilidad en este tema, precisamente de la violencia sexual. Todos sabemos que las mujeres migrantes, incluso, que cruzan y que... O sea, el problema es que ahora hay muchas dimensiones cruzadas con el narcotráfico, ¿no? No es solamente el tráfico de drogas y no es eso solamente lo que se está persiguiendo o lo que se está analizando, sino que es, bueno, también el tráfico de personas, el tráfico de armas, y dentro de esto está la violencia sexual también. Entonces, las migrantes están sufriendo cada vez de mayores índices de violaciones en el trayecto desde que cruzan la frontera sur hasta la frontera norte. Sobre todo centroamericanas. Sí, entonces todas las centroamericanas que pasan hacia Estados Unidos en el famoso tren que las cruza todo el país, pues sufren una serie de violaciones por sus compañeros, por las gentes que los están atravesando, ¿no? los llamados coyotes, como por las fuerzas que pueden ser tanto fuerzas de la seguridad pública como las fuerzas del crimen organizado que están cruzando a través del país. Entonces hay un gran riesgo para las mujeres, y que lo que ellas relatan es que realmente el índice de violaciones que puede sufrir una mujer va de 6 a 10 violaciones en el trayecto, y no hay unas medidas claras de protección para ellas, ¿no? Y nosotros lo que estamos mirando también, y eso es lo que yo quisiera llamar la atención, de que tal vez quienes investigamos sobre este campo, necesitamos agudizar más nuestras herramientas de análisis, de observación, porque la violencia sexual que se está cometiendo contra las personas, hombres y mujeres hoy, por el crimen organizado, necesita de explorar las imágenes, explorar muchos más datos que hay con respecto a la gente que es asesinada, y que la postura que tienen los cuerpos, la exposición que tienen los cuerpos, nos están hablando de datos sobre violencia sexual que generalmente no es reportada, y que muchas veces, sobre todo referido a grupos como lesbianas, por ejemplo, no está especificada la orientación sexual de las personas. Eso no nos permite entender por qué fueron asesinadas. Forma de violencia sexual que tuviera, exacto, que ver con la orientación sexual. Porque nosotros sexual. Tenemos ya identificadas dos parejas en el norte de México que fueron asesinadas y que hubo violencia sexual de por medio, pero que se miran violencia sexual hacia las mujeres, pero que no se identifican como lesbianas, que solamente quien conoce ese campo puede identificar en la nota de que ahí existe la posibilidad de que fuera una pareja de lesbianas y que hay que investigar más. Otros casos hablan precisamente de la exposición que hacen de los genitales de los hombres o de las nalgas de los hombres al momento de que son olvidados o abandonados los cuerpos. Y entonces ahí nos está diciendo que algo hay más, hay un mensaje más que no es solamente lo que tradicionalmente estamos viendo con estos asesinatos. Entonces yo lo que creo es que para que quienes estamos interesados en trabajar en este campo,
pues nos está obligando a tener mayor fineza, ¿no? En el análisis, en la observación de los datos, pero no solamente de los números, sino precisamente de las formas como están apareciendo los cuerpos y las formas como están siendo manejadas las agresiones contra estas personas. Entonces yo creo que ahí falta muchísimo desarrollo de metodologías de investigación todavía para que podamos precisar de mejor manera cómo se está incrementando y cómo se está expresando esta violencia sexual actualmente, ¿no? Elizabeth, ya casi sí, cerrando aquí el sí, programa. Sí, claro. Pues yo pienso que no varía mucho como somos países como cercanos, ¿verdad? Entonces yo comparto mucho lo que menciona Gloria. Yo creo que hay estadísticas bastante grandes, ¿verdad? Que arroja, por ejemplo, en Guatemala, en el primer semestre del año 2003 hubo 325 mujeres muertas. Pues son índices que nos muestran y nos dicen que hay una tendencia bastante grande, ¿verdad? Indígenas y no indígenas. Indígenas y no indígenas, ahí, ¿verdad? Y que sí, hay una urgente necesidad, ¿verdad?, de cómo la academia puede aportar mucho en potencializar esas líneas de investigación con variables así muy específicas, ¿verdad? Y también un llamado a todas las mujeres del mundo, porque no solo estamos viendo casos muy específicos de comunidades, sino que yo veo que hay una generalización y que aunque hay muchos retos y desafíos, pero que hay una necesidad de romper el silencio y de hacer aportes en varios niveles, ¿verdad? Yo siento que es una problemática que se debe abordar en su integralidad, ¿verdad? Tanto de la academia, tanto de los operadores de justicia, tanto desde la misma educación y a diferente nivel, ¿verdad? Entonces yo daría ese mensaje a las estudiantes, a los estudiantes, a los sectores, que realmente es una problemática, la violencia sexual es una problemática que debemos como tener alianzas de cómo avanzar en esa temática y que digamos un alto a la violencia. Bien, muchas gracias a Gloria y Elizabeth por habernos dado esta información tan triste y dolorosa, pero tan importante a la vez para los nuevos abordajes que tenemos. Muchas gracias por estar de nuevo con Palabra de Mujer y nos vemos la próxima vez.